La Asociación de Consumidores de Puerto Montt, SIDER, sostuvo una reunión con la empresa de suministros eléctricos SAESA, ello para dialogar en torno a las alzas que se han dejado ver en las boletas del suministro. En este sentido, el presidente de la asociación, Hernán Navarro, explicó que no se ha podido establecer ningún acuerdo, por lo que salieron disconformes con la cita. Conversado con directivo de SAESA Puerto Montt en el día de hoy, Unión Comunal de Junta de Vecinos Puerto Montt, Unión Comunal de Junta de Vecinos Llanquihue y también la Asociación de Consumidores SIDER. En lo fundamental, hemos dado a conocer los injustos cobros que están llegando fundamentalmente a adultos mayores, donde la verdad es que exceden un tercio, son cuentas que prácticamente triplican el consumo de un mes. Dos tercios usted lo puede explicar por la suma de abril más mayo. Sin embargo, hay un tercio que se está cobrando en forma injusta, a nuestro parecer. Hemos conversado con la empresa esta situación. Ellos mencionan que hay hábitos de consumo eléctrico distintos en el mes de mayo que hacen subir la cuenta. Nosotros decimos que no, porque resulta de que no puede haber una variación tan significativa, más aún tratándose de adultos mayores. Precisamente uno de los tenores de la conversación apuntaba a establecer alguna solución para los casos que presenten una mayor cantidad de problemas para pagar sus cuentas, a lo que explicaron no tuvieron una solución. Nosotros es lo primero que hemos pedido que la Superintendencia de Electricidad haga una investigación acerca de esta situación, que es de carácter administrativo y también puede ser de carácter técnico. En este momento, con las juntas de vecinos, vamos a seguir ingresando reclamos. Esto está recién comenzando y por lo tanto las juntas de vecinos van a ingresar sus reclamos por la página web, los que tengan internet, y en el sector rural lo pueden hacer llegar en forma directa a la Unión Comunal de Juntas de Vecinos y a nuestra Asociación de Consumidores SIDER. Al correo electrónico, ellos saben, hay un WhatsApp que está constantemente en comunicación con nosotros para que hagan llegar entonces sus reclamaciones. Hay que sacar una foto a las boletas, a la última boleta. Ese es un primer paso. Se ha colocado un recurso de protección a objeto que no se continúe con estos cobros que indudablemente crean pánico en los adultos mayores fundamentalmente. Lo cierto es que desde SIDER informaron que continuarán con las conversaciones a fin de establecer alguna solución concreta que permita ayudar a las familias que más lo necesitan.